un José Luis Torcida con 28 años menos, le van a ver ustedes. Fíjense, Barry McGuigan, ese hombre que tiene el calzón azul, fíjate, terrorífico, un pegador, un terrible pegador, tiene un 80% de caos y además es que pegaba y hacía un daño. Los pugiles ingleses sí, que son también son duros, pero es que estamos hablando de en el año 80 y ¿cuánto? Estamos hablando de hace 28 años, del año 84, ¿no? Y este hombre que le llamaban el ciclón de clones, porque procedía de una ciudad, de un pueblo llamado Clones, Irlanda. Y bueno, hemos podido rescatar, gracias a nuestro realizador y a muchos intentos, pues hemos podido rescatar este combate que van a ver dentro de muy pocos momentos ahí en sus imágenes, después de que termine de hablar aquí el presentador de la televisión inglesa. Y la verdad es que llegaba aquí ya, digamos, con mucho rodaje Esteban Eguía, ¿no? Porque él ya había, llevaba muchos combates, había hecho ya dos títulos de Europa y, bueno, pues presentarse aquí, bueno, pues esa veteranía, ¿no? Esa tranquilidad, entre comillas, también, que te dan los combates realizados. Y, bueno, pues llegaba aquí con intenciones de, por fin, a ver si se proclamaba, ¿no?, campeón del mundo. Lo tenía muy difícil porque, bueno, los boxeadores ingleses ya sabemos, Rafa, la calidad que tienen. Y, bueno, la verdad es que este hombre, este Barry McGuigan, pues llevaba 35, hizo 35 combates con 32 victorias, pero ojo, fíjate, 28 de ellas por KO, ¿no? Estamos hablando de un 80%. Muchísimo. Y fíjate, lo que hablábamos, Esteban Eguía, pues era un técnico espectacular, se movía muchísimo de piernas, era muy difícil, ya te digo, le comentaba mucho, le llamaban conejo muchas veces. Estuvo en la selección, en la época buena de la selección española, en la que estaba Manuel Santa Cruz Palenque, y bueno, pues ahí se juntó con boxeadores como Vicente Rodríguez, Juan Francisco Rodríguez, Rodríguez Cal. Bueno, fue una época dorada del boxeo y este hombre, pues era inevitable que estaría en esa selección porque la calidad que tenía y la calidad que atesoraba era muy alta, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver aquí, ya te digo, a Barry McGuigan, a este hombre que está ahora subiendo la escalinata de este pabellón, les digo, desde el Royal Harbour Hall. Digo Royal Harbour Hall porque era donde se celebraban también muchos conciertos de los Rolling y todo eso. Bueno, pues esta vez será el escenario, Rafa, de este combate, ¿no? No, y además es que lo que estamos hablando de Esteban Eguía, y que gusta ver a un púgil de aquí, de la tierra, de Cantabria, pues ir allá a Inglaterra a pelear con un durísimo pegador como es Barry McGuigan y a dejarse el callo allí, porque es que la verdad que tengo ganas de ver el combate porque quiero ver bien a Esteban Eguía. Pues hizo Esteban Eguía Pinillos, como te he dicho, peleó el día 19 de abril de 1978 en Viarello, Toscana, con Franco Zurlo, con el que hemos dicho antes, hizo el nulo en 15 asaltos, una pena porque la verdad es que el combate lo ganó perfectamente. Hubo mucho disgusto por parte de Esteban Eguía y por su preparador, ya lo vamos a ver, le hay un José Luis Torcida muy joven, 28 años menos que ahora, y la verdad es que se disgustaron porque realmente hicieron una pelea y tenían que haberse traído el título para acá. Luego, posteriormente, bueno, pues ya 4 años después, ese 27 de enero de 1982, se enfrentó a Valerio Nati. Y bueno, pues la verdad es que no tuvo suerte aquí, perdió por KO técnico en el quinto asalto, y el 5 de junio ya del 84, 2 años después, pues se enfrentaba aquí, como le estamos viendo, a Barry McGuigan, que es lo que le vamos a dar esta noche. Este hombre, además, luego, Rafa, ha sido campeón del mundo, o sea, que luego de la marinera, que es un campeón que, bueno, que está ya en los anales de la historia del boxeo inglés, porque la verdad es que no es que tuviera una carrera muy dilatada, porque empezó por el año 81 y terminó en el 89. Fueron 8 años, pero en 8 años hizo muchísimo. Claro, no, y además es que allí la proyección de los boxeadores ingleses pues enseguida les catapultan a salir fuera de Inglaterra. Bueno, les dejan salir fuera de Inglaterra, pero porque tienen ellos una acreditación como que de buenos boxeadores y que van a darlo todo fuera de Inglaterra. O sea, es que enseguida ellos no se arriesgan a dejarte salir. La verdad que este boxeador, con las 32 victorias y 28 por KO, la verdad que es un durísimo pegador. Y por eso tengo ganas de ver el combate, porque es un buen pegador. Between an inducing Jew.
Fíjate ahí en esa esquina, vemos ahí, Esteban, ahí Esteban Eguía, bien finito, anunciando Calín, que siempre llevaba, recordamos que llevaba siempre Calín ahí en el batín, y ese hombre que tiene las manos atrás con el chándal azul, José Luis Torcida, ¿no? Que vamos a decir de José Luis Torcida, uno de los boxeadores, no voy a decir desconocidos porque es muy conocido, pero quizás algún día le tengamos con nosotros, porque yo pienso que el palmarés que tiene José Luis Torcida es totalmente envidiable, ¿no? Ha peleado con los mejores boxeadores y muchos de ellos, de los que se han enfrentado con José Luis Torcida, varios fueron después campeones del mundo. Sí, como José Legrand, entre ellos, ¿no? O Ken Buchana. Ken Buchana, Velázquez. Yo no he tenido ocasión José de... José Legrand, o sea, muchísimos, pero yo sí tengo ilusión por traerle un día y hablar largo y tendido, porque de verdad, muchas veces, bueno, por la gente del boxeo, pues José Luis Torcida fue boxeador y tal, pero no... dan el crédito que realmente tiene las peleas que hizo. Era un buen estilista, quizá muchas veces, como él dice, le faltó un poco de pegada, pero tenía un boxeo muy bonito, muy elegante, y se enfrentó, como te digo, a los mejores de la época. Ahí le tienen de espaldas con esa toalla encima, José Luis Torcida, y vamos a empezar ya, Rafa, porque la verdad es que era un combate en la que Esteban Eguía se jugaba muchísimo. Ya es la tercera vez que intentaba ese campeonato de Europa, el que hablamos siempre de la EBU, el de pata negra, no muchos como han salido ahora campeonatos de la Unión Europea o como han salido ahora también campeonatos del mundo que les han sacado debajo la manga, pero este era el auténtico, ¿no? Ahí tienen a Barry McGuigan, estaba muy bien trabajado, era un boxeador serio y, como te digo, con una pegada de un 80%. Fíjate, vamos a ver, mira el boxeo de Esteban, siempre moviéndose, y esa izquierda siempre la tenía adelante. Siempre. Además que sabe que tiene un boxeador peligroso delante, sí, sí. Un boxeador pegador, le tienes que tenerle siempre de lejos porque mira qué directos. Ha metido ese directo, dos, ese además directo, que son directos, claro, de un boxeador pegador que, uh-huh. que te impactan y te mueve la cabeza totalmente. La sí. verdad que Guía me está gustando los desplazamientos que tiene. Me gusta el posicionamiento de piernas que tiene, cómo bascula. Sí, siempre. Además es que es un boxeador que pisaba siempre de puntera. Y luego tenía esa mano derecha arriba y esa izquierda continuamente te estaba pegando arriba abajo y continuamente te mantenía fuera de distancia. Era difícil pegarle, no creas que era fácil pegar a Eguía. Además tenía unos desplazamientos laterales, como ves, se movía muy bien, tenía unas trayectorias de golpes muy bonitas. Y es lo que necesita ante este boxeador, porque un boxeador, un pegador como Barry McGuigan te va a intentar acorralar y va a intentar meterte sus golpes y además que entrará con todo. La verdad que es que Eguía me está gustando porque... juega muy bien con las piernas, con el juego de piernas que tiene, y mira qué rápido ahí, contragolpea, pero rápidamente sale de la distancia de Berger McGuigan. Me está gustando este primer asalto, la verdad que yo no tenía ocasión nunca de haber visto a Eguía y me está gustando los desplazamientos y cómo se cubre. Mira qué bien hablas a mano. A mí me gustaría haberle visto, pues haber visto muchos combates de los de Esteban, habiendo tenido un poco más de pegada. Fíjate que estamos hablando de un boxeador con una técnica envidiable, pero simplemente tenía un 29%, ¿no? de knockout, ¿no? Y era porque, desgraciadamente, bueno, pues la mano no hacía mucho daño. Y bueno, pues en este caso, como vemos, Barry McGuigan, bueno, pues ha salido desde el principio a intentar apretarle, pero mira cómo Esteban, una y otra vez, intenta continuamente poner esa izquierda adelante, no dejarle pensar, no se para. Es un boxeador que es un boxeador difícil, porque no se está quieto, no se fija de piernas. Pero es lo que tiene que hacer, porque claro, un pegador como McGuigan te va a intentar fijar enseguida. Mira qué izquierdas mete. Es que McGuigan, es que ya solamente con las izquierdas que lanza, las que le impacta a Eguía, se nota que son, que entran con todo, que es de un pegador. Es que gancho, pero Eguía se queda sí, con sí. él, ¿eh? No, no, tiene, no. Aparte que tiene, se le ve que tiene, que Eguía tiene unos recursos increíbles. Le ha metido ese gancho de derecha a Eguía, no se amilana. Además ese era un boxeador muy valiente, muy querido aquí, y vamos a tener ocasión, ya te digo, de ver más combates de este, porque nuestro realizador parece ser que tiene algunos combates, no sé si con Juan Francisco Rodríguez o con Vicente Rodríguez, no te digo nada, pues era de los asiduos de la selección, de los niños mimados, junto con Rubio y con Rodríguez Cal, de ese hombre, de Santa Cruz Palenque. Y fíjate además cómo le espera, cómo sabe que McGuigan se lanza con esa derecha y cómo le espera, porque tenía un basculaba muy bien de lo que es el tronco, lo que es el torso,
y le dejaba muchas veces fuera de distancia. Lógicamente estamos hablando de este hombre que luego, ya te digo, ha sido campeón del mundo, ¿eh? Sí, claro. Bueno, la verdad que el primer asalto que he visto, pues he visto a un Barry McGuigan, pues con la iniciativa, llevando la iniciativa. Obviamente es un púgil pegador, los pegadores siempre tienden a llevar la iniciativa, y Eguía muy bien con el juego de piernas, saliéndose y que no le arrinconen las cuerdas. Y yo a Eguía le he visto muy bien plantado. La verdad que es la primera que veo un combate de Esteban Eguía, y la verdad que este primer asalto me ha gustado bastante. Este hombre estuvo además 5 años, Rafa, sin perder un solo combate. Este hombre, Barry McGuigan, perdió el tercer combate contra Peter Ewan. La verdad es que, bueno, pues a veces boxeadores que empiezan tienen pues, ¿no?, pues las carreras muy maqueadas, muy, muy bien presentadas. A este hombre, bueno, pues me imagino que le saltaría la sorpresa, porque un hombre con esta entidad que pierda su tercer combate, cuando en principio, entre comillas, siempre se les lleva un poquitín, bueno, pues sería una sorpresa. A partir de ahí ya no ha perdido ninguno durante 5 años, ¿no? Vamos ya en este segundo asalto, fíjate cómo sale ya, me imagino que José, pues le ha dicho, bueno, vamos a intentar, mira qué bien esa derecha y ese gancho de izquierda. Lógicamente está muy bien tapado también Barry McGuigan, y tratándole de tú a tú, que es lo bonito, ¿no? Pero que tampoco eso, que mantener la distancia que tiene, que no te fije de piernas ni nada. Mira qué bien ha pasado esa mano de McGuigan, ha esquivado hacia la derecha Esteban Eguía, y cómo pasa manos. Y es lo que digo, por ejemplo, hablábamos antes de José María Guerrero, ¿no? Bueno, pues tú vas a hacer un combate, en este caso no había título, en este sí había un título, el título del Campeonato de Europa, pero hay que salir así, como sale Esteban. Es un combate igualado. Exacto. Eso es, estamos hablando que el boxeador británico es pegador y Eguía un estilista, entonces se juntan dos estilos diferentes, con lo cual se igualan las fuerzas. Luego ya, oye, luego como vea surgiendo el combate, los lances, pues bueno. Pero la verdad que Guía me está gustando, porque además que mira qué velocidad con las piernas, cómo ha usado las cuerdas y rápidamente se ha salido. Que es que además es que estos boxeadores, que además que los boxeadores ingleses van muy para adelante, es que entran con todo, y además que este boxeador, fíjate qué pegada tiene. Y no estamos hablando de que en cualquier momento, bueno, pues te puede venir una mano y tumbarte, pero estamos hablando de que yo salgo de poder a poder, salgo a ganar el combate. Y hemos visto, te has fijado muchas veces cómo se mete en las esquinas y se giraba de una a otra esquina, haciendo un big bang, para adelante y para atrás. Eso era muy típico de Esteban Eguía, se apoyaba con el lateral del hombro en una cuerda y luego saltaba de esa a la otra en lo que es la esquina del cuadrilátero, y bueno, y tenía una cintura y una esquiva buenísima, ¿no? Él está boxeando de tú a tú al boxeador inglés, ¿eh? La verdad que es muy bonito ver estos combates, porque es que además aquí estos combates de esta época lo dan todo. La verdad que Guillaume es muy bien, muy buen combate está haciendo. Y el inglés, el boxeador inglés está intentando el cazar, ¿eh? Pero muy bien. Aquí lo que pasa siempre, bueno, pues es que está la sombra del caos. Mira, qué croche de coche izquierda. Además, es que lo malo que se ha quedado de pie. Sí. Esos golpes que no te terminan no te terminas de caer son peligrosísimos. Fíjate, te voy a hacer una puntualización, Rafa. Fíjate, Esteban Eguía no apenas pegaba, ¿no? Pero fíjate qué poder de encaje ha tenido, que se ha levantado rápidamente y mira, está cambiando manos con él. Sí, no, que o sea, no muy se valiente. Corta. No, que lo está dando todo. Le tienes cambiando manos con un pegador que le acaba de tumbar. Que te viene a rematar, y tú dices, vale, me vienes a rematar, pero yo también aquí estoy para pegarte. El golpe ha sido fulminante, porque ha cogido lo que es todo el mentón, pero es que se ha quedado tendido sobre el ring. Mira ahora ese croche otra vez de izquierda, fíjate cómo se queda. Y el encaje que tiene Esteban Eguía. Rápidamente cómo se levanta. Tiene un gran encaje Esteban Eguía. Se levanta Eguía, y mira, otra vez. Qué bonito, qué bonito. Es que además luego es lo que estamos hablando, que es que Guía tiene un encaje increíble, porque esos golpes de un pegador a cualquier otra púgil ya le va un KO y te paran el combate y fuera. Y sin embargo se ha levantado, lo ha vuelto a derribar, pero es que no solamente las dos veces, es que se ha levantado las dos veces y ha salido a intercambiar golpes todo el rato. No, Guía sabe que aquí ha venido pues a dejarse la piel y eso a es. Lo que sea. Eso mira, es lo mira, bonito. Vamos a ver ahora, fíjate cómo en la repetición, cómo disloca el hombro, y mira cómo le caza. Fíjate, se le aflojan las piernas. Se quedó de pie, que eso es lo peor, que te quedas de pie porque no te ha terminado de rematar y puedes llevarte otro golpe y es peor. Ahí ha intervenido el árbitro, porque ya estaba sentado en la cuerda, y esta es la segunda, también le sorprende con ese croche de izquierda. Y se ha vuelto a levantar y ha vuelto otra vez a dar la cara. Y bueno, la verdad es que este hombre, para mí,
yo, que lo he vivido desde que era un crío, viéndole boxear, porque he disfrutado muchísimo con Esteban Eguía. Mira cómo sale ahí otra vez en el tercer asalto, bueno, pues como si no hubiera pasado nada. Créanme que esos dos golpes que ha recibido en el segundo asalto le han hecho muchísimo daño, pero bueno, era un campeón, estaba muy bien preparado, eso hay que decirlo. La preparación era extraordinaria, pero bueno, cuando tienes un pegador delante como Barry McGuigan, bueno, pues cuidadín, que de 35 combates, 28 los ha ganado por KO. Estamos hablando de un 80% de knockout. Uf, vaya contra que ha entrado ahí. Le ha entrado primero a la izquierda y luego le ha rematado con la contra, y lógicamente, bueno, pues ahí ya... No, la verdad que es que con un boxeador de este calibre, pero... Ya ha dejado el pabellón muy alto allí, peleando contra este hombre, con Barry McGuigan. Yo la verdad que me quito el sombrero porque... ha ido a darlo todo y ya ha salido a jugársela, es un campeonato de Europa y yo vengo aquí como aspirante y yo vengo a derrotarte, pero la verdad que es que, claro, es un pegador, un boxeador con un 80% de pegada como Barry McGuigan, pues oye, es lo que tiene, pero la verdad que a mí Esteban Eguía me ha gustado mucho la valentía y luego, no la valentía, sino los desplazamientos que he visto sobre el ring y la manera de moverse y cómo utiliza las cuerdas. La verdad que me ha gustado mucho. Fíjate, ahí le has visto ahora cómo está perfectamente, se ha levantado, está perfectamente hablando ahí con Barry McGuigan y como siempre, fíjate, saludando y diciendo, mira, ese gesto de Esteban Eguía con la mano, era un... Bueno, pues la verdad es que tenía una deportividad envidiable y bueno, ya te digo, cuando peleas con un pegador, bueno, pues te puede surgir esto, pero es que, mira, vamos a ver otra vez la repetición, como esta es la segunda, y ahora le remata, ¿ves? O sea, primero le toca con el croche de izquierda, le vuelve a meter otro croche de izquierda, y luego esa contra de derecha, vamos a ver aquí en esta otra toma, cómo viene, fíjate ahí le roza lo que es la frente, ahí le toca un poco, y digamos que le deja preparado para la mano buena, que antes le había tirado en el segundo asalto con un croche de izquierda, pero...